Comenzó. Y eso hizo que Duguet pudiese sortear la presión que había metido. Buena pesta. El de Granburg desde el inicio del combate. Ahí lo vemos a Duguet con una muy buena combinación. Bien. Buen combate. Tal vez la mejor mano que vimos en el round anterior del combate. Pero fíjense que Roldán nunca se entregó y también castigó. Y ahora con una sonrisa espera el fallo confiado para ganar el combate. Muy bueno. Ese es el cierre de Roldán. Muy bueno. Que aprovechó y muy bien todos los quedos de Duguet, o al menos la mayoría de ellos. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Gran batalla dieron estos dos guerreros, ¿eh? Después de 6 asaltos, llegamos a la definición. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 59 puntos Duguet, 55 puntos Roldán. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 57 puntos Duguet, 57 puntos Roldán. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 59 puntos Roldán, 55 puntos Duguet. Empate. Terminó siendo empate este interesante duelo entre Elías Federico Duguet y Rodrigo Gustavo Roldán. Vale ese aplauso. El abrazo de dos guerreros. Lindo combate en este preliminar en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Se saludan en el centro del ring, se convocan, se felicitan.